Buenas, gente, muy buenas. ¿Cómo vais? ¿Quién hay por ahí? Buenas, Ulen. Buenas, Carlos. Migi. Buenas, Migi. Ulen Caraclacha. Carachancla. Muy buenas, Carachancla. Bienvenido de vuelta, tío. Beat, Albu. Muy buenas a todos, chicos. Falta Tribu que estará jugando al Brawl. El Guay llega tarde otra vez. Siempre llega tarde, Guay, tío. ¿Cómo vais, chicos? Vale. Vamos a revisar. Buenas, Peca. Muy buenas, chicos. ¿Cómo estáis? Gracias por pasaros todos. ¿Qué deciros? Vale, vamos a analizar hoy Tribe contra Tribe contra The Magic Purple, ¿vale? Buenas, Kobe. Hello, how you doing, bro? Thank you for coming again. Y vamos a analizar Clash contra SK, ¿vale? ¿Qué pasa con estos partidos? Yo el de Clash contra SK lo viví, por supuesto, ¿no? Pero no lo he revisado, o sea, no lo volví a ver nunca. O sea, lo que yo vea será... Yo nunca no he visto nada grabado, o sea que lo vamos a hacer casi de cero. Y Tribe contra Code Mice sí que no vi nada, ¿vale? Nos pillaron solo en medio del partido y no vi absolutamente nada. Así que sí, lo voy a ver desde cero completamente, ¿vale? Supongo que alguno de vosotros también. Yeah, man, I'm fine, bro. Thank you. Vale, así que van a jugar los dos equipos van a jugar los mismos partidos, ¿vale?
Por cierto, como siempre, decirme si la música va bien. Yo creo que está bien. Quiero que se escuche un poquito, pero que no moleste, ¿vale? Mira, justo ahora mismo está muy bajita, así que a lo mejor ahora sí que no la escucháis. Pero bueno, y... vale, vamos a ver, ¿qué mapa vamos a ver? Vamos a ver. Lo voy a ver hasta en... Voy a traer aquí una pestaña y vamos a ver los mapas uno a uno, ¿vale? Y vemos un, hablamos un poquito de los mapas, que me interesa esto. Star List, Pro Maps. Vale, Marcelo nos está aquí enseñando los mapas, pero lo voy a decir yo cuáles son, ¿vale? El primer mapa es Backyard Bowl. Backyard Bowl es este mapita tan majo, abierto, de... En español no sé cómo se llaman los mapas, pero bueno. ¿Vale? Este es Backyard Bowl, ¿ok? ¿Qué decir de este mapa? Nada, un mapa abierto, ¿no? Pero una cosa, ¿tú ves mi entreno, Juan? Sí, claro, por supuesto, siempre, siempre, Ulen. O sea, yo mis partidos y mis entrenos los veo todos, claro. Tu clase me ayuda a castear mejor. ¿Eres caster o qué, bro? ¿Tienes un análisis del partido de Codemai? Me suscribe en mi perfil de Twitter, por si te pica la curiosidad. Ahora lo vemos, pero cuando lleguemos al partido lo vamos a ver. Sí que lo vamos a ver, Bit. Pero una cosa, Miki estás en AMZ Gaming y yo estoy de Coast en Listen Gaming. Eso está bien, gente. Me gusta cómo vais. Vale. Bueno, vamos a ver todos los mapas, ¿vale? Rápidamente. Hacemos una lectura rápida y pasamos al vídeo, ¿vale? ¿Qué le pasa a este mapa? Este mapa es un mapa abierto, ¿vale? De Brawl Ball. Seguramente veamos cosas de muchos rangos. Veremos Brox, veremos Pumps seguro. Veremos Piper, a lo mejor vemos Bea. A lo mejor vemos alguna compo de poco dos tanques. Mr. Beba muy guay, es verdad, Mr. Beba muy guay. Este tipo de personajes, ¿vale? ¿Qué le pasa a este mapa? Este mapa le pasa que tiene unos checkpoints, unas líneas de control muy marcadas, ¿vale? Por estos muros, ¿vale? Por estos muros, como si os fijáis, todos los muros en este mapa son horizontales. Todos y cada uno de ellos, ¿vale? Esto no es un muro, eso no es nada, esto es un obstáculo sin más, ¿vale? Pero todos son horizontales. ¿Qué significa esto? Y además están juntos, ¿sabes? Están como por grupos. Aquí hay un grupo, aquí hay otro, esto así, ¿ves? Esto, o sea, el muro de este de troncos podría hacer otro muro con esto. Entonces esto hace que las zonas de control, ¿no? Las zonas de presión sean líneas. Puede ser esta línea, ¿vale? Puede ser esta línea. Puede ser esta línea, ¿vale? Hay muchas zonas de control, ¿no? Obviamente hay muchas opciones. A lo mejor esta, en vez de ser así, es así. Porque un lado se está ganando. O a lo mejor es algo así, ¿no? Pero bueno, son zonas de control que son muy marcadas, ¿no? Por línea. Entonces esto hace que tú, si una persona consigue empujar o meter presión, meta presión en un escalón muy grande del mapa, ¿sabes? Va como por escalones la presión que tú vas metiendo, ¿no? Por ejemplo, si tú, lo más típico es que aquí hay una PAM, ¿no? Vamos a poner una PAM. Una PAM, eso es una P. Empuja y pone aquí una torreta, ¿vale? Y la torreta marca como esto, ¿no? Es una torreta de daño, por ejemplo. Entonces, la PAM enemiga o la que esté enfrente se tiene que venir aquí. Esto tiene que alejar un poco. Y ya ha ganado de esta presión que tenía antes, ha ganado como hasta aquí, al menos en la zona izquierda del mapa, ¿no? Por mi muestro que hoy no me perdía esto. Entonces, esto es muy a tener en cuenta, ¿vale? Simplemente, es como la lectura rápida de este mapa. El siguiente mapa, ¿dónde está el vídeo de Marceu? El siguiente mapa es Minecraft Madness, ¿vale? Es gemas. Vamos a verlo, Minecraft Madness es de los carritos, ¿vale? Gemas... carritos. ¿Qué le pasa a este mapa? A este mapa lo que le pasa es que tiene carritos, sin más, ¿no? Es como el... Tiene unos carritos que salen de aquí o de aquí, ¿no? Y dan la vuelta, sin más. Todos lo sabemos. Cosas que saber de este mapa. El carrito sale una vez para hacia arriba y otra vez hacia abajo, ¿no? Si sale de izquierda, viene para abajo. O sea, de derecha viene para abajo. Si sale de izquierda, va para arriba, ¿no? Muy importante en este mapa es usar la presión de los carritos, ¿no? Y respetar el carrito. ¿Qué significa el carrito? Que si el carrito viene de aquí y viene para acá, o tenemos mucho control del mapa, o la Piper nunca deberá quedarse aquí, ¿no? Porque el carrito le encierra, ¿no? Es un vagón largo, además, te pueden cerrar y te hacen un 2-1, te crucean o lo que sea, y tú no puedes salir de ahí. Entonces, lo normal es respetar, ¿no? O cuando respetar cuando te viene en contra y aprovecharlo cuando te viene a favor. Si la Piper, por ejemplo, la Piper está aquí, ¿no? Porque tiene más o menos la Piper la cosa ganada. ¿Qué puede haber? Una Jackie, por ejemplo, aquí metida, que se ha conseguido colar, y un... yo que sé, un Gene, por ejemplo, me lo invento. Si tienes la zona ganada, ¿no? Pues, y te viene el carrito en contra, pues a lo mejor puedes aprovechar y no hacer caso a ese carrito, ¿no? Y seguir empujando. Eso te da mucho mapa y hace que esos
30 segundos de desventaja que sueles tener cuando está el carrito en medio, los obvias, ¿no? Eso está muy bien. Entonces, bueno, es importante simplemente saber usar estos carritos, saber cuándo hacer una cosa o cuándo otra. ¿Qué composición vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver Peepers, casi seguro en medio. Podemos ver Genes, podemos ver Beas. Fuera de ahí, poca cosa, ¿no? Bueno, a no ser que sea una compo de poco tanques, que puede funcionar muy bien aquí. De hecho, yo creo que lo vamos a ver casi seguro, ¿vale? Las Jackies, las Bibis, aunque la Bibi está un poquito más flojo, las Jackies, las Bibis por aquí colándose pueden venir muy bien. Si hay poco tanque, veremos una Jackie o una Rosa. Aquí por derecha podemos ver algo un poquito más de rango. Podemos ver un Gene, podemos ver... ¿qué podemos ver? Podemos ver una B al lado, podríamos ver... cosas aquí de lado interesantes, ¿no? Aijo, Aijo se llama en español, tío. Es increíble el nombre en español. Es un mapa que tiene muy... que si hace un buen control de adversario y muy buena comunicación, tiene 50% más de pacho. Pues sí, es muy... sí, pero por los carros, claro. Por los carritos, sí, es cierto, es cierto. Frank. ¿Podemos ver Frank aquí? Yo creo que ya no tanto, ¿eh? Pero se puede ver, obviamente se puede ver todo, ¿no? Estamos en un meta que aunque haya dos, tres cosas que están rotísimas, hay muchas cosas que pueden ver. El tic se veía antes mucho, cara chancla, ya no tanto. Cara chancla. Tío, no te puedo llamar cara chancla, te voy a llamar cara, ¿vale? El cal sí se puede ver mucho en ambas líneas, normalmente aquí no, por el rango, pero también se puede colar un cal. El tic antes se jugaba en este lado para omitir esta zona, ¿no? Y que a la Piper no le pueden atacar por aquí. Deniegas este tradeo, ¿no? O sea, este daño, ¿no? Esta fuente de daño. Estaba muy bien. Y o aquí también, ¿no? Un tick aquí también sacaba de aquí y podía apoyar más a centro. Este es un tick más... derecha es un tick defensivo y este es un tick más ofensivo, ¿no? Una O de ofensivo. Entonces, bueno, vale, podemos ver ese tipo de cosas. Emz se puede ver, seguramente no se vea porque esté baneada todo el tiempo, Adri. Igual que Sprout, ¿no? Siempre Emz y Sprout se pueden ver. Lo que pasa es que son los brawlers que creo que ahora mismo están más fuertes, pero... no sé si son los que están más fuertes, pero como seguro son los que más se banean. Entonces, seguramente no lo veamos por eso, porque estén baneados. Vale, el siguiente mapa que vamos a ver es... Son Assembly Required. Es ensamblaje salvaje, creo que es en español. Es un asedio y es el de los arbolitos. Vale, ¿qué vamos a ver en estos árboles? En estos árboles lo que pasa es que aquí vamos a ver mucho... seguramente mucho tanque de control. O sea, de... mucho tanque de coger gemas, de coger tornillos. ¿Por qué? Porque es un mapa en el que tiene muchos escondites, ¿vale? O sea, tú, los tornillos salen como por aquí, ¿no? Mira, un tornillo aquí, otro aquí, puede salir aquí, puede salir aquí, puede salir aquí, puede salir aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú con un tanque, con una Jackie, tú estás aquí con una Jackie y tú puedes salir, coger la gema y esconderte, porque tienes muchos escondites, ¿vale? Porque cada... hay muchos obstáculos donde tú te puedes esconder detrás. Entonces lo que haces es que con un tanque tú das el pasito, coges la gema, tiras para atrás. No matas, no ganas zona, pero ganas tornillo, que es lo importante, ¿no? Estamos en un... de cara al tercer robot, ¿no? Que ahora hablaremos también del... bueno, ya hablamos ayer de la importancia del tercer robot. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué pasa? Que al... a ver estos escondites, a ver ese tipo de brawlers que se esconden, los throwers son muy valiosos aquí, ¿no? Porque tú tienes aquí un Barley y eres capaz de echar a la... limpio un momento... tienes aquí un Barley y eres capaz de echar al tanque de aquí, ¿no? T de tanque. Eres capaz de echar al tanque de estos escondidos. Entonces, por eso el thrower es muy valioso también. Además, el thrower, una vez que estás atacando a la caja, ¿no? Te puedes poner por todo este área y estás completamente protegido mientras haces daño a caja. Los throwers están muy bien. ¿Qué pasa? Que podemos ver un thrower que es un personaje de hacer más daño a caja y menos de control, porque al tanque, si es verdad que a Jackie lo mueves, pero no le vas a coger ningún tornillo a Jackie, o sea, no está en control. Pero si hace más daño a caja. O podemos ver esos personajes de control, como puede ser un Gene, que te ayuda al control, ¿no? Que, pero, y no tiene daño a caja. Un Mr. P, se ha visto a veces aquí, aunque no creo que... creo que no lo vamos a ver. Otros personajes de... que hacen muy poco daño a caja, pero te aportan ese control del mapa, ¿no? Es un poco como cada equipo lo quiere orientar. Siguiente mapa que vamos a ver es... Canal Grande. No sé si algún equipo llegó... ah, sí, claro que llegamos a Canal Grande. Nosotros llegamos a Canal Grande. Pero aquí vamos a ver un mapa antiguo, me da a mí, a ver, Canal Grande, sí. Es un mapa antiguo, pero bueno, ahí está, ahí lo dejamos, ¿vale? ¿Qué le pasa a este mapa? Bueno, este mapa, ¿no? Todo esto es arbusto, ¿vale? Es algo así. Por los dos lados, ¿no? Uy. Más o menos, este es el cambio que tiene el mapa, ¿no? No tiene nada más, por aquí no tiene nada. Sí, aquí hay unos cuantos arbustos, creo. Lo he hecho chiquitín. Lo he hecho chiquitín. Y aquí hay arbustos, si no me equivoco, ¿no? Hay como... ¡lol, tío! Vale. Hay como una L, hay dos L's aquí o algo así, no me acuerdo. ¿Vale?
¿Qué pasa en este mapa? En este mapa es muy importante el control de los arbustos. Entonces, por eso es posible que se vean tanques, ¿vale? Vamos a ver tanques, ¿no? Que te garanticen el control de los arbustos. Vamos a ver un poco tanques. Y en contraposición también vamos a ver esa Piper y ese Brock que te ayudan a zonear, ¿no? Que te dan ese plus de rango. Y que además ambos tienen para romper y para denegarte estos arbustos. Que eso está muy bien para recuperar la zona o para cuando tienes un lado ganado, denegar la zona enemiga, ¿no? Y también el Brock también, obviamente, para terminar las kills y tal. Entonces, seguramente veamos... veremos poco, veremos Jackis. Jackis vamos a ver mucho, creo. Veremos mucho Brock, veremos mucha Piper. Y veremos, a lo mejor, acompañando a ese poco tanque, a lo mejor vemos una Rosa o cosas así. Hola, Pedro, que... Peter es malísimo. Pedro, qué gusto verte de nuevo. Qué placer saber que estás en el comp de nuevo con SK. Saludos y abrazos desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, Facundo, tío. Gracias por el apoyo, bro. Te quiero. Muchas gracias, tío, por el apoyo. Se agradece un montón este tipo de apoyo, ¿eh? Bit, ¿de qué partido me has dicho antes que teníamos análisis? Que lo voy a ver luego. De Codemagic contra Thrive. Vale, ahora lo vemos. Pásame el link, si lo puedes por ahí. No sé si puede pegar un link en el chat. Pruébalo, porfa. Vale. Pues este tipo, esto a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a ver partidas de un equipo aquí y otro equipo aquí. Oye, ¿por qué se me hace tan pequeñito esto? Vale. Un equipo aquí y otro equipo aquí. Vamos a ver de un equipo de... Normal, ¿no? Un equipo abajo y otro equipo arriba. Vamos a ver cómo se encierran equipos aquí arriba mientras otros presionan por los dos lados. Vamos a ver lo contrario, ¿no? Por supuesto. Vamos a ver ruseos a por estrellas con Jackie. Vamos a ver muchas cosas. Yo creo que va a estar muy interesante esta. Además vemos... Vamos a ver cómo unas composiciones les valen mejor a unas personas que a otras. Eso está muy, muy bien, muy bien. O sea, unos equipos... A una composición aún siendo muy... Muy OP, vemos... Una composición que funciona, vemos que un equipo no la lleva bien. Y otro equipo le saca después la contraria y se la lleva muy bien. Vamos a ver muchas cosas. Este mapa va a estar muy bien, creo. No sé si Trivia contra Codemagic llegó, pero nosotros llegamos y yo creo que estuvo muy interesante. Vale, y el último mapa es Hot Potato. Hot Potato es patata caliente, ¿vale? Que es Haste. Está aquí. Patata caliente. Está sonando cosas muy raras. Ah, un anuncio, me ha saltado. Perfecto. También llegaron, muy bien, vale. ¿Y llegaron a patata caliente? Sí, sí, fue un 3-2. No me acuerdo para quién, pero fue un 3-2. Vale, vale. No hagáis spoiler, no hagáis spoiler, gente, ¿vale? Vale, ¿qué vamos a ver aquí? Bueno, es un Haze, ¿no? Seguramente veamos Barley. Veamos Brock, este personaje que tiene mucho doña caja. Veremos Max, porque están fuertes, ¿vale? Veremos a lo mejor alguna Vivi, algún... Joder, ¿pero por qué se me está cambiando esto todo el tiempo? Se me está cambiando el tamaño solo, tío, del pincel. No sé por qué. Vale. No sé por qué se me cambia. Bueno, veremos tanques que te aguanten el medio, ¿no? Veremos... ¿Qué vamos a ver también? Es ese Max que te da velocidad. Podemos ver Vivis defensivas que se cargue esta zona del mapa. Podemos ver... A lo mejor vemos algún Darryl que ¿no? Que te garantiza un lado, una zona... Al menos te controla una zona y que se puede saltar a caja. Podemos ver Ricos también. Buenas, Feli. Muchas gracias por el apoyo de Argentina, tío. Muchas gracias. Podemos ver muchas cosas, ¿no? ¿Qué tiene este mapa, no? Este mapa es un mapa simétrico pero en diagonal, ¿no? Es un mapa literalmente simétrico así, ¿no? O así, como lo queráis ver. Que tiene un lado, vamos a verlo desde abajo, ¿vale? Tiene un lado que tienes aquí un huequito muy cómodo para esconderte, ¿no? Yo creo que este es el lado fácil, el lado izquierdo es el lado fácil para los equipos de abajo. Y el derecho es el fácil para los de arriba, ¿no? También depende del brawler, ¿no? Si tú tienes un thrower aquí puesto puede ir muy bien. Un rico en derecha, en cambio, te puede venir muy bien con los rebotes, ¿no? Porque tienes estos dobles rebotes. No se te van a poder colar por aquí ni por aquí porque tienes dobles rebotes, ¿no? Podemos ver un Brock que tiene esa línea directa. Se pueden ver muchas cosas. En las líneas, en teoría, sí, en teoría no hay buena y mala. Yo he dicho que sí, pero no hay. Justo iba a poner lo mismo, Feli. Muy buenas, Luca. Muy buenas, Lucio. Bienvenidos a los dos, chicos. Podemos ver una Jackie. Vamos a verlo. Vale. Hola, Pedro. Muy buenas, Degoar. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos. Vale, pues esos son los 4 o 5 mapas que vamos a ver. Yo creo que vamos a ver cosas bastante interesantes.
Y vamos a darle caña, ¿no? Cerramos esta pestaña, nos vamos con Marceu. Hemos dicho que no. Mira, vamos a ver el tweet de Bit, que nos ha dicho que tiene un análisis. No sé a qué tipo de análisis se refería. Y otra mañana esperando tu directo. He llegado un ratito tarde. Pero bueno, a ver. Me ha dicho Bit que tiene a esa analista de Blows. Que tiene un... Vale, vamos a verlo aquí, ¿vale? Vamos a darle un poquito de repercusión aquí a este análisis. Que no lo he visto, no sé nada, ¿eh? No sé de qué me va a contar. I recollected some data from semifinals Codemaggi vs. Thrive. Para el qualifier de junio. Vale. Vale. Se supone que es una imagen, ¿no? Es una sola imagen. Vamos a analizarla. Ah, no, son tres. Vale, vale, vale. Quería que era un montaje. Vale. Este es el KD. Ah, LOL, me había rayado con esto. Vale, vale, vale. Geto, o sea, Curse jugó solo tres partidas, parece, vale, vale. O sea, jugó solo un set, supongo. Vale, buena imagen aquí de este hombre. ¿Está en orden? Vale, es muy importante cuando hagas esto, Bit, que hagas esta división, que digas el resultado de esta división. O sea, el KDA no es 30-25, ¿sabes? O sea, el KD no es las kills, no es las kills entre las muertes, es el resultado de las kills entre las muertes. ¿Sabes? O sea, el KD de Curse no es 30-25, es 30 entre 25. Entonces vemos que tiene un KDA de 1,2. ¿Sabes? El de Simante, que es 25 entre 28, que es un KDA de 0,9 casi, ¿no? El de Tom, vemos que es un 29,13, que es el más alto, que es un 2,23. Hay un Ethel también, vale, vale. Ah, vale, 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 perdona, perdona. O supongo que el más alto... ¡Hostia, Twisty Twig! ¿Cuántas veces murió? ¡Twisty! Bueno, normalmente cuando pierdes es más normal que esto pase. ¡Guay, mira este! Vale, vale. Vale, tenemos... Esto que va por Brawlers. Que va por... Esto es cantidad de picks, imagino. Vemos mucho Brock. Están ordenados por... Por la suma de ambos, ¿no? Sí. No, no, porque este es muy bajito. Vale, no están ordenados, no están ordenados. Vale, está claro que Piper, Brock y Gene. Los mapas que hemos visto, sí, verdad que son muy abiertos, ¿no? Son muy de Piper, Brock y Gene y tal. Está ahí de Entribe. ¿Cómo? No, no. ¿Cómo va a estar ahí de Entribe? Ide no está en Trime, bro. Vale. Y la última imagen es tornillos recolectados. Vale. ¿El mapa? ¿Cuál era el mapa? Vale, el mapa era Soma Assembly Required. Sí, ¿no? Mucho Gene de control, mucho Barley, mucho tanque, es lo que dijimos, ¿no? Me sorprende que Gene es el que más tornillos haya cogido. Ah, supongo que había Gene en los dos equipos todo el tiempo, ¿no? Vale, vale. Y hay un documento de Google, vamos a verlo rápidamente. Tampoco quiero perder mucho tiempo con esto, ¿vale, chicos? Made by Bit, muy bien. Ah, vale, que no había cargado. Vale. Alright, 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 alright. Esto está muy interesante, tú. Esto está muy interesante. Kills. Sambelli, Twisty Twig, Juncho C, que es Geton. ¿Esto cómo está hecho? Entiendo que cada línea... Ah, mira, aquí está. Vale, vale. Esto es Bayard Bowl. Esto es Minecraft Madness. ¿Quién ganó? Si ganó, si perdió. Vale, 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 vale. Entendido. Mr. Pay es Protban. Eso es importante saberlo. Vale. Estaría bien que le pusieses un total. ¿Sabes? Ya que lo has hecho por personas, podéis haber puesto un total aquí abajo. Que es sumar, básicamente. Kills, no sé cuántas. Death, no sé cuántas. Gemas, no sé cuántas. Star Powers, 5 Star Powers, ¿sabes? Pero bueno, está bien, está guay, está guay. Es un currazo. Vale, vamos a continuar. Vale, let's go. No sé cuál será el primer partido. Mira, Tom está luchando y no lo queremos ver, parece. Hemos dicho que el primer mapa es Backyard Bowl, así que deberíamos empezar por Backyard Bowl. Es que no sé si ya hemos visto... A ver. Vale, no, 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 aquí deberíamos empezar. Vale, 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 vale. No sé si antes de esto... Vale, no, este es el anterior.
Supongo que aquí el primer partido que vamos a ver. Aquí estamos, vale. Creo que el de Tribe no lo vamos a ver mucho, creo que no lo vio mucho. ¿Sabes qué te digo? Has dicho que Spen lo subió a su canal. Vamos a verlo en el canal de Spen. Porque lo vamos a ver perfecto, lo vamos a ver, no nos vamos a perder ni un poquito. Por cierto, gente, Sky subió ayer un vídeo analizando los partidos contra Codemagic Black. Por si queréis echar un ojo, desde el punto de vista de un jugador es muy interesante, además Sky es un jugador muy bueno. Skyrith, jugador profesional, tiene uno. Echarles un vistazo. Si no, suscribí a su canal, que tiene canal nuevo y le va a dar caña, parece. Vale, aquí lo tenemos. What? Disfruta con Arla. Disfrutar con Arla, gente, ¿vale? Gracias por los consejos, agradece nada, David. Muy importante que en los análisis... Joder, otro anuncio, tengo que esperar a que acabe. Muy importante, David, que en los análisis pongas porcentajes, que no solo sean números, ¿vale? Que hagas cálculos con esos porcentajes que has hecho, porque al... Yo como entrenador, esos datos no me valen, necesito... Esos datos desglosados, ¿sabes? Saber quién es el jugador que más mata, no tener que ir sumando yo, ¿sabes? Ya quiere cobrar por los anuncios, vale. Hola Spain, ¿cómo estás? Ah, no, no le veis la cara a vosotros, vale. Vale. Aquí empieza. Vaya al bowl, como hemos dicho, ¿no? Estamos viendo rango, estamos viendo Beas, estamos viendo Pams, estamos viendo Brox. A mí me gusta más en este caso la Pam que la Bea, aunque Bea le hace un poquito de counter. No hace counter a Pam, pero es otro de los personajes del largo rango que mejor funciona contra Pam. Pedro, ¿podrías hacer? Yo, hello, D2Rap, how you doing, bro? How you doing? How you doing? Pedro, ¿podrías hacer como que haces para aprender a ser coach? O sea, lo estás haciendo, pero ser como el profesor. Tengo vídeos relacionados con eso de Grobar. De hecho, mi canal, mi serie más importante del canal es Behind Brawl Stars Coaching, que es como eso. Disfruta con la cuánto te pagan un huevo, Trevor. ¿Cómo vas, tío? Gracias por pasarte, tío. Vale. Vemos rangos, ¿vale? Tenemos, además, en las líneas están Mirror, ¿no? Brock contra Brock, Piper contra Piper. De hecho, yo creo que este tiro se lo va a comer Symantec. Y tenemos la diferencia hasta aquí, ¿no? A mí me gusta más el pick de Pam, aunque lo que he dicho, ¿no? Veas uno de los pocos personajes de largo rango que funciona medio que contra la Pam. Aunque una vez que tiene torreta se puede esconder detrás y Vea no es capaz de cargar el segundo tiro aquí. Pero bueno, ambos, yo creo que ambos se puede ganar con ambos. No es que uno sea counter super bestia del otro, pero bueno, está bien. ¿Qué pasa aquí? Aquí es lo que hemos dicho, ¿no? Aquí hay unos... Vamos a darle al play. Hay unas líneas, ¿no? Que ahora mismo está el mapa está así controlado. Y tienen que ir avanzando poco a poco, ya sea por medio, ya sea por un lado, ya por otro. O al revés, ¿no? O los de abajo. De hecho, veis que Pam ya ha avanzado un poco. Ahora mismo el control está más así, ¿ves? Pam ya ha ganado esta zona. Pero en cambio, por otro lado, Brock al... Mira. No sé si... Aquí Symantec ha apoyado a Tom. ¿Qué pasa? Que aquí Twisty se va para la derecha. Bueno, Twisty recibe un ostión, no sé de quién. Vamos a verlo poco a poco, vamos a ir parando. Twisty ahí se lleva tres tiros y además de haberse ido a la derecha, ahora hace que Sam Bentley, que es el Brock de arriba izquierda, ¿vale? Esté un poco solo. Entonces... Ahora mismo sí que está, el Brock ahora mismo está en un 1-1 perfecto. Y de hecho, le hace un 2-1. Que se tiene que ir, se tiene que retirar. Entonces gana mucho mapa Tom. Con esa bala Simante ya ha hecho a Sam Bentley tener que retroceder. Porque ha dicho, oye, me tienen el ojo, me va a pegar un tiro, me van a matar. Salto para atrás. ¿Qué pasa? Que aún así me matan, ¿no? Pero bueno. ¿Quién es Juncho C? Juncho C es Geton. Lobo Hombre, por cierto, Lobo Hombre, muy buenas. Lobo Hombre, que vayan nombres tenéis, gente. Vale, aquí ha ganado muchísima presión... Tribe, la ha hecho muy bien. Han ganado todas las líneas. Vale, decide no jugársela. Esto es muy interesante de Tom, ¿vale? Ahí podría haber andado un poquito, haber hecho un trick shot o cualquier mierda. Aunque tampoco estaba muy fácil, pero bueno, lo podía haber hecho. Pero aún así prefiere. Tira el balón dentro. El balón lo tenéis vosotros. Ya veréis vosotros qué hacéis con el balón. Yo me doy un pasito atrás y controlamos. Ahora mismo la zona de presión. Antes era aquí atrás, ¿no? La han convertido en este y ahora es más o menos algo así la zona de presión, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho en este mapa, ¿no? Los muros horizontales y estos choke points. Que recuerdo que son los choke points, ¿vale? Los checkpoints son estos embudos, son estas puertas, ¿no? Que hay aquí. Las han empujado para adelante, ¿no? Ahora mismo los que existen son este y este. Los checkpoints van cambiando completamente, constantemente, ¿no? Y ahora mismo son esos dos.
No va a dejar salir de ahí. Spen no va a dejar salir de ahí a la Pam. Aunque seguramente lo consiga, ¿no? Porque tiene mucha vida. Vale. Tom ahí lo ha hecho muy bien. LOL, lo mata con el gadget, muy buena. Y aquí de esto debería ser gol, creo. Solo tiene que pillar la bola, pasarla, tanquear un poco. No, no han querido tanquear ahí. La miel esa de... A ver qué ha pasado, porque han perdido ahí. Sí, yo creo que ha pasado lo de justo lo contrario de antes, ¿no? Toma no ha querido asegurar y ha pasado la... Vale, lo que he dicho, no hay quien querido marcar gol. Han visto que estaban todos muertos, han querido marcar gol y tirar para adelante. Si hubiesen esperado, yo creía que iba a ser gol, pero bueno, a lo mejor te hubiesen esperado y le hubiese salido, hubiesen controlado la zona muchísimo, ¿no? Ya estaban rompiendo. Tommy ha conseguido la ulti, iba a romper completamente el mapa y van a meter mucha presión. Y en la siguiente teamfight seguramente marcasen. Pero bueno, Luca pregunta: Pedro, ¿por qué canal pasa los partidos en vivo? Pues según Marceo hizo stream y normalmente los jugadores suelen subir un resumen de sus partidos. Si es un partido muy importante. Entonces aquí este, por ejemplo, es Spen. Spen es jugador, es el capitán de Tribe, ¿vale? Es este hombre de aquí. Y aquí, ahora lo veis bien. Y es el y ha subido los partidos y los comenta. Entonces yo, por cierto, lo voy a silenciar. Y bueno, y los vemos aquí. Yo creo que aquí por precipitarse van a perder la presión y van a tener que tirar para atrás. Yo también lo veía fácil ese gol, ¿eh? Pero bueno, está claro que nos equivocamos y ahí lo más inteligente hubiese sido para atrás, por supuesto. Porque si no, por obvias razones, ¿no? Porque han retrocedido mucho. Vale, en un 2x2 la PAM es mucho más potente que el Brock o que la Piper, porque puede avanzar y puede rushear mucho más fácil con la vida que tiene. Y esto va a ser gol. LOL. Para que veáis lo importante que es aguantar la presión, ¿eh? Entiendo que será por el gadget, pero no entiendo por qué te salta una Piper a melee. Y encima te vas. No lo sé, no lo sé. Aquí van a romper, si antes debería romper, a marcar. Mucho mejor el gol, ¿no? Quizás esa Pam no estaba en el mejor punto. Se había puesto ahí en medio del muro y no podía parar ni por la izquierda ni por la derecha. Muy importante aquí también, si es verdad que era un 3x2, ¿no? A ver, vamos a ver ese gol otra vez. Vale, aquí vemos cómo muere, vale. Es importante, es verdad que es un 3x2, entonces ya de por sí está mal. Pero una vez que muere alguien, si muere un compañero de equipo es muy importante bascular. Bascular significa... A ver cómo lo digo. Bascular en el fútbol, por ejemplo, es cuando los jugadores se mueven un poco para la izquierda, si el balón está a la izquierda, se mueven un poco para la derecha, ¿no? Todos. Si el balón está a la izquierda, el delantero siempre se mueve un poco en la área del balón. El extremo también se aleja un poco de la banda si está la banda enemiga. Si está en su banda, se pega un poco más a la banda. No es ese juego de me voy para izquierda y me voy para derecha según cómo esté el juego, ¿no? Pues esto es igual. Si a ti se te muere alguien en el equipo, es muy importante que bascules para cubrir la mayor zona del mapa, ¿no? Si a ti se te muere en medio, tú tienes, ¿vale? Uno aquí, otro aquí y otro aquí, ¿no? Cada uno en su lado. Si a ti se te muere en medio y tú te quedas aquí y aquí, tienes un hueco enorme que estar regalando. Entonces tú lo que tienes que hacer es, si te muere en medio, es bascular un poco, ¿no? Cubrir un poco el centro y en vez de aquí a aquí, pases a estar aquí y aquí, ¿no? Y entre los dos cubrís más zona del mapa. Que si te muere un lado igual, ¿no? A ti estáis aquí y aquí y se te ha muerto la Pam, pues la Piper se mueve un poco más para la derecha y el Brock se mueve aquí, ¿no? Y en vez de estos sitios estáis en los círculos y volvéis a estar un poco también controlando un poco el mapa, ¿no? Y no estáis regalando un lado entero. ¿Por qué se ponen Juncho? No sé por qué se ponen Juncho, pero lo han hecho tres de Code Magic. Lo ha hecho Geton, Curset y Equac. Son Juncho y la primera letra de su nombre. Juncho C, Juncho E y Juncho... Juncho C, Juncho I, Juncho J, perdón. Mapa abierto debía ganar Tride porque la vea ganar prioridad al ser mapa abierto, ya que la Pam pierde presión porque no hay muro donde poner la torreta. Claro, en late perderán, debería ganar la vea, pero en early la Pam está bien, está muy bien. Bueno, y si la Pam consigue esquivar, va a ser mejor la Pam en late igualmente. Es lo que he dicho, ¿no? No basculan, ¿no? Se queda ahí un huequito en medio, pueden rusear los tres. De hecho, los tres se meten por medio y la pegan. Y dice a Treasure Hunter, what? Hey, how you doing, Cursed? Are you the real one? We are analyzing your matches.
Vale, no he visto esto, tío. Vamos a volver a verlo. Este es el principio del... Hay gol, ¿vale? Hay gol. Cada uno vuela a su línea. De nuevo, otra vez, buscan el Brock contra el Brock. Yo creo que esto le favorece. Ahora que ni muro le favorece mucho a Spain. Deberían quizás cambiar, ¿no? Y Heaton debería irse a la zona del muro. Pero bueno, ya si van a rushear, porque tienen que rushear... Bueno, no, van empate, van empate. Y yo creo que intenta rushear muy rápido, ¿vale? Aquí sabe ahora mismo... Consejo para esquivar mejor, please. Sujari eso, ¿eh? Eso ya lo hablaremos... Además de que es muy difícil, la mayoría son horas, horas y horas, pero haré vídeos de esto más adelante. Javier, ahora mismo no puedo ponerme a eso porque es muy largo. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí ha pasado que... lo que ha dicho Carlos, ¿no? Aquí se sabe que una vez que el mapa se rompa, ¿no? Y que lleguemos al super late, la vea de spam va a tener superioridad en... O sea, Tribe va a tener superioridad por la vea de spam frente a la PAM, ¿no? Porque el mapa abierto, ¿no? Vea tiene un poquito más de rango. Tiene más, más boost, más daño en de golpe. Y van a ganar. Entonces lo que decide aquí Codemagic es presionamos antes de que se nos acabe el mapa. Antes de que se nos rompa el mapa porque vamos a estar en desventaja. Entonces presiona muy fuerte. Y de hecho presiona demasiado fuerte. De hecho ahí Sam Melee se lo pinga a Symantec. Pero aún así yo creo que... No sé si es gol o qué es. Ah sí, coño, si no hemos visto es gol. Eyes of the Huncho Gang, lol. Hola Flora, no sé si eres española o inglés. O sea, si hablas castellano o inglés. Pero hola, bienvenida. Creo que no habías pasado nunca por aquí. Vale, ah, segundo. Vale, vale, perdón, segundo mapa. No, me estaba rayando con el cal ese. Segundo mapa, vale. Codemagic mantiene esa PAM. Y Tribe decide cambiar la AVEA por el cal. No sé si esperaban que Codemagic cambiase compo o no les ha convencido la VEA, pero bueno, deciden este cambio. Y deciden también un cambio de líneas. A ver qué ve al principio, no sé si responden así. Si responden así y les da igual, ¿no? El Brock decide ir para la derecha ya que tiene al Brock, ¿no? Otra vez tenemos Brock, Piper, Piper. Y tenemos a la Pam contra el Carl. ¿Qué pasa con Pam Carl? Yo creo que... Yo creo que se deberían aguantar los dos muy bien, ¿vale? Yo creo que la PAM, con la, y además el Carl se expone mucho, ¿no? Como no tiene tanto rango como la PAM, se expone mucho para pegar a la PAM y se va a exponer a un 2-1. Entonces no debería rusear demasiado, al menos con mucho cuidado. Y la PAM igual, ¿no? La PAM si entra, si rusea, el Carl le va a hacer mucho daño y además se va a exponer a la Piper. Entonces en teoría debería estar igualado simplemente porque los dos deberían ser muy pasivos. Carl es meta ahora mismo. Carl está fuerte, no sé si es full meta, no sé si es tier 1, diría que no es tier 1. Pero un tier 2, un tier as, o sea, está tier S, ¿no? Y después letras. Tier S no es, pero tier A sí te lo compraría, o tier B mínimo, tier B mínimo, mínimo. Se le ha notado el buff y está muy bien ahora con la piqueta rápida. Recuerdo que Carl se vino, salió del meta por los gadgets, ¿no? Porque el gadget de Gene, el gadget de Piper, el gadget de Brock, el gadget de Emf. El gadget de... ¿Quién más hay por ahí? O los personajes que ya stunean de por sí. Por este tipo de personajes, la ulti de Carl se volvió completamente inútil. Entonces, ahora se juega con piqueta rápida y la ulti es un poco más para terminal kills o para movilidad más rápida. Entonces se juega con piqueta rápida. A ver, lo puedes ver con escudo, por supuesto. El escudo no tampoco es una mierda de... ¿Ves lo que he dicho? Mira. Tribe se ha puesto demasiado agresivo y la han castigado muchísimo. Y ahora pasa justo lo contrario. Pan se pone agresivo y la castigan, aunque ya su compañero ya ha muerto. Pero bueno. Es lo que he dicho, ¿no? En estas líneas es muy probable que el que... Las Piper, ¿no? Al tener un rango tan fácil y poder ayudar... Por eso juega aquí de medio, ¿no? Porque ayuda mucho a los lados, ¿no? Ayuda mucho a los lados, entonces... cualquier ruseo, sobre todo estos personajes que no tienen tanto rango... O aunque Pan tenga mucho rango, se tiene que acercar para dar más balas, ¿no? A un... Una PAM a largo rango a Carl que le dé... ¿Cuánto? 2-3 balas de cada cargador. A Carl se lo suda, tiene mucha vida, se la suda. Entonces tiene que acercarse más y se expone mucho a ese 2-1. Y Carl igual, al no tener tanto rango, ahora mismo está en una posición que le puede hacer un 2-1 súper fácil. Entonces hay que tener cuidado. Se expone muchísimo y le matan. Y aquí de hecho se hace la PAM, pero bueno. No es suficiente, bueno, no es suficiente, no sé si va a haber gol.
Qué bonito de San Berlín. Vaya, los gallos lo han jodido todo. No, hombre, los gallos no están muy bien, tío. De hecho, van a cambiar líneas. O sea, Carl ha visto muy jodido y va a cambiar líneas. Eso roto le puede costar mucho a Tribe. ¿Veis? Lo tiene mucho más fácil la Pam contra el Brock. Mucho, mucho más fácil. Justo por eso, porque puede presionar más y no hace tanto daño el Brock como se lo puede hacer Carl. ¿Veis? Esa ulti ha sido movilidad. Mira, la ulti. La ulti ha perdido mucha potencia y ahora y ahora va mucho más para movilidad. Mira, mato y me voy. Para que no me mate San Belli, para que no me mate el Brock. Aún así yo creo que... ¡No! ¡Ojo! No, vale. 2-0 para Codemagic, esto se pone un 1-1. Y veré, vamos a tercer mapa de esto. Analiza Outsider contra Ojigen Academy. Si quieres y puedes, claro. Quiero empezar a analizar de vez en cuando eso, equipos no tan buenos, ¿no? O sea, tan tier 1. Entonces, oye, no, ha ganado ya Codemagic. Entonces, si lo tenéis de buena calidad y es de algún torneo o algo, es muy importante que sean torneos oficiales, ¿vale? Porfa, oficiales. De alguna liga, una final, que sea un partido interesante de ver. Que no sea un amistoso, que no sea un screen, por supuesto. Y que no sea un partido de ronda 1200, ¿vale? Si tenéis por ahí algún partido, yo un día de esto me quiero sentar a lo mejor un día a la semana a analizar este tipo de partidos. Vale, vamos a empezar un momento. Minecraft Madness, ¿vale? Hemos dicho que aquí es muy importante la presión, ¿no? Que te otorga o que te quita el... Que te quita el carrito, ¿vale? Así que bueno, el primer carro se le sale en contra a Tribe. Vemos que Spen es un jugador muy pasivo y que ni siquiera coge esa gema que todo el mundo hubiésemos cogido, ¿no? Él no se la juega, dice, tengo el tren en contra, no me la voy a jugar ni un poco, no cojo esa gema, o sea, la regalo. Y la va a coger Geton ahora, supongo. Que yo creo, yo lo hubiese cogido, pero bueno, él lo ve muy claro, o sea, lo ve muy seguro, no, o sea, lo ve muy arriesgado, perdón, y decide no cogerla. ¿Qué pasa? Que no solo han perdido la presión, sino que han perdido muchas gemas. Tú cuando te viene el robot en contra, sabes que vas a perder zona de mapa, seguro. A no ser que estés en una posición muy favorable, va a perder zona de mapa. Entonces es muy importante que intentes perder lo mínimo posible. Y una te llevar... Si hubiese sido al revés, imagínate que tú tienes... Spen es el que tiene 3 gemas y Geton tiene una solo. O sea, tiene 0 o una. Eso, aunque haya perdido gemas, zona... es bueno para Tribe porque sigue teniendo superioridad en gemas. Entonces, y al menos tiene ese tiempo, ¿no? Esas 3 gemas que no tienes tú, que tienes tú, no la tiene el enemigo. Son gemas que tiene que coger el enemigo para llegar a 10. Entonces siempre. Uepa. Siempre es tiempo que gana, ¿no? Aunque pierda zona. Pero bueno, él decide que no. Y no se la juega. No hubiese cogido 3 gemas porque había 2 gemas que han tenido enfrente, por supuesto. Pero esa una gema que había ahí le podía haber ayudado. Le podía haber dado los 7. O sea, 7 segundos, no, 14 segundos a lo mejor. LOL, Symantec. LOL, Symantec, tú. Vamos a ver lo que ha hecho Symantec porque me ha parecido una locura, ¿vale? La erosión a Symantec le hace un 2-1. Esquiva una bala, esquiva otra bala. Esquiva una piqueta. Se hace a 1. Muy bien. A ver cómo le han bajado la vida. Le da una piqueta de ida y vuelta. Le da otra piqueta, solo ida. Y ahora 3000 de vida. Se esquiva una bala, se esquiva otra entera. Ah, le da una... Se esquiva 2 balas y le da la tercera a Geton. Se esquiva una, se esquiva otra, le da la tercera y ya no le vuelven a tocar. Me parece alucinante lo que hace este chico aquí. ¿En qué puesto podrías a Sandy? Tiera. Yo creo que tiera. No tiere ese, pero sí tiera. Sí, o tiere B, tira. Vale, recuperar la zona. ¿Qué ha pasado aquí? Mirad. Es verdad que les ha salido muy mal a Codemagic, ¿vale? Pero ese tiempo de tren en contra les ha dado igual. Mira, ahora mismo está haciendo un tren en contra, pero como tienen la presión, ese presión en contra que les ha salido, como al estar muy bien posicionados, no lo han sufrido, no han sufrido ese tren. Entonces han ganado esa zona. Es verdad que se han pasado de listos, por supuesto, muchísimo. Solo tienes que aguantar, es muy importante que sepas que solo tienes que aguantar. Tú te pones aquí. Ahora mismo, esta gene aquí, no lo puede matar nadie. O sea, en este punto, detrás de este muro,
No te pueden matar, tú solo tienes que aguantar ahí. Que te rusa la Piper, me la mato. Que viene Carl, lo matamos todos. Pero si nos pasamos de listo y vamos muy agresivos, nos pingan. Si es verdad que ahora viene, le vuelve a venir un tren en contra mira, les viene un tren en contra a Tribe. ¿Qué pasa? ¿Qué Tribe dice? Vale, tengo tren en contra. Hemos matado a uno, estamos en superioridad numérica, estamos 3 para 2. Y además tenemos ulti de Sandy. O sea, vamos a presionar a tope. Este tren en contra, esta presión en contra que se nos viene, nos la vamos a pasar por los cojones. Y de hecho, eso es lo que hacen, creo, ¿no? Sí, mira, si Spen pasa por encima, lo regado está aquí. Ojo, que a lo mejor se les lía, ¿eh? Lo regado está... Un momento. Simantes tier S, eso seguro. O sea, Simantes tier S, lo sabe Dios. Lo regado está aquí. Una vez que la Piper decide que cuando tiene... Es que es muy largo el... O sea, es justo... Es justo el ancho de este muro, ¿vale? Una vez que el mid enemigo decide, o aliado, ¿no? Decide que se pone por encima en vez de por debajo del tren, es cuando está apostando mucho. Porque aquí te puedes rushear. De hecho, ahora le rushea Twisty. Si es verdad que tiene ulti para salir, al menos. Está en una posición muy desventajosa. No suele tener arbustos, ¿no? Porque estos arbustos, además de ser menos que este, ¿no? Están más alejados, no están tan en el medio. Y además suelen acabar rotos en algún momento. En este caso todavía no. De hecho, ahora creo que los va a romper él. Entonces aquí ha hecho una apuesta muy grande, Spen. Le saltan y él decide... Ah, no, mira. ¡Ojo! Se queda 300, pero bueno. Ha perdido zona. Solo por esto han perdido zona. Si verá que la tienen tren a favor. Le ha pasado justo lo contrario que a... Que a Codemagic antes, ¿no? Han dicho, me paso mi presión por los cojones y al menos gano tiempo para que venga tu próximo robot. O sea, tu próximo puente. Tu próximo tren. A ver cómo ha sido esto. ¿Quién ha matado a Spen? Ah, estaba ahí la Sandy. Vale, la Sandy ha metido presión con su sombra. Ahora la Sandbelly, ¿vale? Estamos viendo a Sandbelly arriba izquierda. Ha tirado eso, se cuela ahí arriba. Y ya está, ahí está. Él rusea a la Piper. Él tiene ulti y Symantec no. Además Symantec, bueno, la consigue un poco más tarde, pero además no tiene vida. Y le da tiempo para hacer eso. De nuevo vemos como la ulti de Karl es más de movilidad que para terminar una kill. O sea, que para hacer daño. La ulti de Karl ahora mismo yo creo que es terminar una kill que esté bajita o movilidad. Y se lleva la partida. Dando la vuelta a la partida. Vale, vemos la segunda, vemos que... Vale, vemos la compo de Tribe, que es poco dos tanques, ¿vale? Vemos la Rosa, que te va a poner un arbusto seguramente aquí y seguramente aquí. Y además te va a poner arbustos cuando se te rompan las cosas, que eso está muy bien para la Rosa, muy bien para el poco. Y los otros vemos que tiene una Sandy que va a regular contra los tanques. Tenemos un Karl que te los puede aguantar más y tenemos un Gene. ¿Qué pasa aquí? Aquí la presión la debería siempre ganar los tanques con poco. Sobre todo una vez que poco tenga ulti. De hecho, hemos visto que poco acaba de tirarse el primer gadget para rusear. Buenas, Álvaro, 24 horas. Muy buenas, bienvenido. Buenas, güey. Llegas tardísimo a clase, guay. Tardísimo, vamos. Pero llevas como... una hora tarde, tío. Es un sinvergüenza. No ha llegado a lengua, tío. Vale. Vale, pues eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo único... Yo creo que la manera que tiene aquí de Codemai de ganar es el Gene. Que Gene coja al poco o que coja una Jackie o una Rosa para bajo de vida y que entre todos la finalicen. O sea, terminen la kill. Pero en teoría la presión debería ganar los tanques, ¿no? Una vez que los tanques se pongan aquí y aquí y tengan un poco aquí en medio. O sea, aquí se ponga Jackie y aquí se ponga Rosa. Si consiguen presionar hasta esta línea, deberían tener la partida ganada. Porque aunque vayan muriendo los tanques, el otro tanque con la ayuda de poco va a ir... Al menos les va a mantener ahí arriba. Y el poco a poco va a ir cogiendo... gemas. Y aunque les echasen, si el poco consigue no morir y el poco se queda aquí, con la Rosa y con la Jackie van a volver a coger la zona. Por la vida, por la presión, por la movilidad, por todo. Entonces, en teoría, debería ganar esta partida. A mí me gusta mucho poco dos tanques aquí. Mira, si Mante ya decide inventarse, aunque se lleva una hostia del carrito, gasta otro gadget. Ojo, dos gadgets en unos 20 segundos. Y aquí ya está, no tienen que matar. Si Symantec muere ahí es una cagada, eso es una cagada, tío. Porque se te viene ahora en contra. O sea, vamos a ver esto otra vez. ¿Vale? Has popeado una ulti de Sandy, ¿vale?
Le has popeado además una ulti defensiva, porque está aquí, esto es bastante defensivo. Si la Rosa se queda aquí curándose y la Jackie se mantiene aquí, cuando además no hay ningún tipo de tren que te pueda molestar, tienes el mapa ganado, tienes la zona ganada. Aquí nadie va a echar aquí a Rosa porque tienes a Tom aquí curándote, ¿vale? Este es el cono de Tom. Tom se puede poner aquí, un poco aquí, si no tiene ulti el gene, y puede curar a los dos. A ver, un momento. Poco se mantiene aquí, ya que aquí, Rosa aquí, o aquí, o aquí, donde quiera, y puede curar a los dos. Y si tiene, y si se pasa el de listo, él va a ir cargando ulti. Así que en teoría, no mueras, mantén la zona, eres un... El trabajo de los tanques no es matar, estamos en un meta de control, mantente ahí. Ahora se te viene en contra. ¿Qué pasa? Que es un poco Rosa y seguramente no le saquen de ahí. Mira, Tom tiene que estar a un básico, dos básicos de ulti. Y eso es lo que hace, eso es lo que no puede permitir Tribe. Y es lo que tiene que hacer con demás. Aún así, o sea, vemos que Tom ya gasta 3 gadgets, ya gasta el tercer gadget. Si Mante carga mucho, yo no lo tengo tan claro, No hay circle, dice a Pokéball. Bro, are you understanding anything? Do you know Spanish? Or whatever? Do you understand me when I'm talking? Or you are just here to troll? Anyway, thanks for visiting me, bro. Ok, ¿qué pasa? Que aún así, lo que he dicho, ¿no? Aunque han matado a Spain, Tom ha seguido cogiendo gemas. O sea, Tom, el equipo de Tribe sigue teniendo la posición. Tom ya no tiene gemas, eso sí. O sea, ya no tiene gadgets. Tiene ulti, que la va a tirar. Vale. Se tira la ulti a ciegas, ¿no? Porque no hay visión. Y aún así no mueren. La Rosa debería meter mucha presión. Que te tira para adelante, usa los muros, perfecto. Y para adelante ahí. Simante tiene que estar muy cerca de ulti otra vez, creo. Bueno, no tanto. Vale. Vale, ¿veis? Matan los tanques, pero aún así Tom sigue pillando. Sigue pillando gemas. Tienes que cargar ulti, ¿vale? Ya has cargado ulti. La tiras. Twisty ya no te puede matar. Perfecto. No tienes gadget, ojo, cuidado. Twisty usa la ulti para irse. Por cierto, va con escudo, que eso le viene muy mal contra tanques porque le dan bo igual. Es lo que quieres, piqueta más rápida. Y entre todos han cogido las gemas. Sí, es verdad que están un poco separadas, pero bueno. Esto es posible que mueran, pero aunque mueran, no creo que puedan salir de ahí. Aunque maten a Spain o a quien sea, no salen. Ni siquiera eso. Este es el cono de Tom. Si es verdad que he dicho eso, ¿no? Si es verdad que he dicho eso. Disculpe, maestro, no lo voy a suceder. Más te vale, Wise. Curso Yarope, dice Antón. Muy buenas, Antón, por cierto. Creo que es la primera vez que hablas por el chat. Bienvenido, igual si no es el único que se lleva el negativo. No, no. Ahí hay muchos con negativos, tú. I only play Yabunti. Yeah, I'm looking forward to see you playing, bro. Vale, aquí yo creo que Tribe, ¿no? Los pocos tanques es una compo que funciona muy bien, pero sí es verdad que tiene muchos counters por ahí, ¿no? Entonces es muy importante que no arriesgarse a que te saquen esos counters. Gracias, Pedro, saludos. Nada, Antón, gracias a ti por pasarte por aquí. Dos tanques, ¿no? Es una compo que tiene muchos tanques, ¿no? Muchos counters, bueno, Ems está baneada, Ems y Sprout están baneados. Pero te pueden sacar un gene con Bea, por ejemplo. Un gene Bea Shelly, ¿no? Eso te puede reventar. O un Shelly gene que jueguen juntos, ¿no? Y una Sandy que te dé esa invisibilidad para que gene pueda coger manos de gratis. Un Max para que te dé velocidad al gene también puede funcionar. Te puede sacar muchas cosas contra los tanques. Entonces es una compo de sacar y... Sacarla de nuevo es arriesgarse. Te puede funcionar. De hecho, lo hubiese funcionado otra vez. Pero es arriesgarse mucho. Van 1-1. Es el punto de set. Y deciden volver al normal, ¿no? No hay Peepers. Como en la primera partida. Hay dos Sandys, dos Carl y dos Gene, ¿no? Es un poco una Mirror. Mirror Comp. Vemos que Codemagic aprovecha el tren otra vez, ¿no? Ah, les viene el tren en contra y yo creo que van a intentar... No, deciden no mantener la presión de arriba. Deciden no jugársela como en la primera partida, que les ha salido muy mal. Vale, le rompen ahí... ¿A dónde va, Simante? ¡Loco! Desde lejísimo se la ha tirado. Pero bueno, ha ganado la presión del mapa, ¿no? Como decimos, ¿no? Esa ulti es movilidad, es presión o terminar kills. En este caso lo he usado para presión y movilidad. Así que bien. Hay un gene con mano, el otro no. Están usando muy bien el tren en contra. Y ya tienen 6 gemas frente a 2. ¡Ay, qué pena esa manita! Ahora Spen tiene mano, ¿ves? Muy bien. Han hecho lo siguiente, ha habido maneras de usar la mano. Es
usas la mano de primeras, ganas super, o sea, la pillas, ganas superioridad y casi que cargas otra mano. Y ya tienes otra mano cargada a la vez que el gen enemigo y ya has usado una mano extra de gratis, ¿no? O esperas a que el otro use la mano y una vez que use la mano, si la falla, tú tienes muchísima presión porque él tiene cero ulti literal y tú tienes todo. Entonces, ganas muchísima presión en el mapa. Entonces, eso es lo que hace Tribe, espera y Spen. Spen es de esos jugadores pasivos, ¿no? Que seguramente haga la segunda opción. Pedro llegue tarde. Me canso, tío. Pedro llegue tarde, tengo que hacer la tarea de diseñar y aguantar la bronca de mi profe. ¿Yo soy tu profe? Y lo que usa mucho Fran también, ¿no? Porque he visto que usan Shields contra ese combo poco dos tanques. El Fran antes se jugaba mucho aquí, ya no tanto. Pero antes se jugaba mucho en Aiho, en Minecraft Mandes. Vale, usan el robot para conseguir la presión. Van 7 frente a 3. Vale, aquí ahora mismo... Bueno, no han metido tanta presión con ese tren. Y ahora la presión se les viene en contra. No han metido la presión suficiente para que ese tren no se les venga en contra. Entonces, si se quedan por la parte de arriba del tren, puede ser muy arriesgado. Bueno, tiene mano y el otro no. Toma. ¡Uy, wow! ¡Qué bien se ha dormido ahí, Tom, tú! Se ha dormido perfecto. La última siguiente se era para... Pues a lo mejor. Profe, el cal está chetado. Fran, para poco Jackie Rosa es mano de santo. Bueno, yo creo que no. Yo creo que el Fran no se baja una rosa con... Con ulti. O sea, con un poco en la espalda. Con ulti sí, con ulti le da igual. Al Fran le da igual la ulti de rosa. Bueno, esto es un tradeo, ¿no? Es una teamfight y le sale mejor, mucho mejor a Tribe. Juego, muchísimas gracias por el sub, Daniel. Muy buena, muchas gracias, bienvenido, tío. Vale, yo creo que esto lo gana Tribe y se pone 1-1 en sets. Si no me equivoco. Vamos a Siege. Let's go, Siege. No voy a poder castear SK hoy, ¿eh? No me va a dar tiempo. Son muchísimos mapas, tío. Van 1-1 en set. Nos quedan todavía 3 sets enteros. Son la 1. Llevamos una hora de... O sea, me queda más del doble, tú. ¿Tienes Twitch? Sí tengo Twitch. Pedro Guijarro barra baja. Tribe fuertísimo, Tribe fuerte. Sí, va fuerte Tribe últimamente. Vale, un momento, vamos a ver el early. Tenemos... Mirror, ¿vale? Bueno, Mirror no completo. Tenemos... Los Badlys que hemos dicho antes, ¿vale? Tenemos los genes y tenemos... Vivi contra Jackie. ¿Qué pasa aquí? Aquí Jackie está muy fuerte. Bueno, Jackie como Brawler está fuerte. En Siege diría que... Joder, no puedo respirar tú. Me agotáis de tanto hablar. Jackie está fuerte. Overall, ¿no? Generalmente Jackie está más fuerte, pero Vivi está es más potente en Siege. Aún así, yo creo que con el nerf de Vivi... Jackie ahora mismo está más fuerte, te da más control, te da mucha menos defensa, te da mucho menos ataque a caja, pero te da mucho más control. Ahora estamos, como siempre digo, y me canso de decir, yo creo que estamos en un meta de control y la Vivi va a ir mejor. La Jackie va a ir mejor. Ojo, muchísimas gracias por el follow. No sé si este follow es en YouTube, es en Twitch, no lo sé, pero gracias igualmente. Voy a mover, me estoy dando cuenta que la pantalla está. Le voy a poner un poco más grande, ¿vale? Con vuestro permiso. Que se vea el tiempo ahí. Ahí, vale. Vale, entonces, aunque Symantec, aunque el primer torneo no lo haya cogido él, debería ganar mucha presión. Como veis, ahora mismo normalmente en estos mapas lo que suele hacer es un 2x2 para 2 en un lado y un 1x1 en otro. Suele ser el tanque con el gene, ¿no? Por el tema de la cura en un lado, van juntos contra otro tanque y otro gene. Y después el Barley o los otros dos tanques que tengas al otro lado se pegan por su cuenta. Cuando Vivi era tier S en esto y se llevaba Vivi rosa con gene o algo así, se llevaba siempre gene con la rosa por un lado y las Vivi se pegaban juntos. Entonces iban siempre ese... Era ese duelo, ¿no? Era un 2 contra 2. ¿A dónde vas? ¿Qué ha pasado con el gene? ¿Al que ha hecho Spen? Ah, vale, te han cogido. Vale. Qué susto, tío. ¿Qué coño hace ahí dentro? El follow fue en Twitch. Vale. Vale, vuelvo a repetir, es lo más importante de este... Gracias por el follow, chicos. Si está en español, creo que es de...
Si está en español, creo que es de... me saldrá. De Twitch. Si está en inglés, es de YouTube, creo. ¿Vale? Lo importante aquí es el tercer robot. El primer robot, como has visto, han hecho solo un 30% del daño, un 33%, un tercio. Pero es muy raro que el robot segundo o tercero ganes la partida. Entonces lo importante es el tercero. Aquí ahora mismo lo va a ganar Tribe, este robot. Y es muy probable que la partida la gane Codemagic. Bueno, no, porque aún así tiene más tornillos Tribe y va a ganar la zona. O sea, van a ganar, pero ahora mismo debería simplemente acompañar al robot, no hacer mucho daño si no es necesario, si no es muy fácil, y quedarse con el control del mapa. Tienen ultis, tienen en la zona, es esperar y coger tornillo, ya está. Solo tienes que esperar. Si Spencer saca una mano bien, que no hace falta la mano esa. Vale, mata al gene que tiene mano, perfecto. Esto está muy bien. Se lleva un tornillo, que se lo lleve si quiere. Mira, ni siquiera se lo lleva, ya está. Esto es GG para Tribe. Ha hecho menos daño, pero con el tercer robot, como ya te puedes suicidar, ya te has llevado la zona. ¿Analizar la partida de Clash? Sí, Ray, la quiero analizar, pero no me va a dar tiempo hoy. Si es que Clash jugó contra mi equipo, claro que la quiero analizar, es la que más me interesa. Porque todavía no la he analizado y yo tengo que analizarla para mí, para mi trabajo. Entonces, la quiero analizar, pero no creo que pueda hoy, tío. No puedo echarme aquí 4 horas hablando porque me estoy ya ahogando, tú. Yo hablo mucho, hablo mal. No sé respirar, parece. Mira, aquí tiene que ir Sambeli justo a full a por el Barley, que es el que más daño hace, pero así le da tiempo a tirar la ulti y están todos muertos, le da tiempo a hacer daño de sobra. Es el tercer robot, el tercer robot manda. Symantec está muy fuerte, Symantec es de los mejores jugadores del mundo ahora mismo, guay, en mi opinión. Yo no me di cuenta hasta que no pisó Tribe, ¿eh? Yo en TKS creo que estaba, no me pareció tan bueno, tío. Ahí ha conseguido muchas sinergias, ha conseguido compañeros muy buenos, mejor que TKS. Bueno, tampoco mucho mejor, es que TKS tenía antes un equipo muy bueno. Y le ha ido muy bien. O sea, juega muy, es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Primer robot se lo lleva. El primer robot es muy importante, no para hacer daño, sino para conseguir el control y poder llegar al tercer robot. Seguramente mañana, Ray. Si no lo hago hoy, lo haré mañana. Güey, te encima, antes te lo partes. Mañana, 12 de la mañana, 12, 12 y media de la mañana. Empiezo stream. Si me sigues en Twitter, que es pedrohijarro/baja, lo aviso, normalmente lo suelo avisar antes. Bueno, pero ya estás avisado. Una manita aquí. Esta mano es muy importante, ¿eh? Porque ahora va a meter. Está en superior nivel. Superior. No, no debe. Mira. Este tornillo que he cogido Twisty. No lo tendría que haber cogido. Este no lo tenía que haber cogido. ¿Por qué? Porque este tornillo. No, este tornillo sí. ¿Cuál es el que no? Espera un momento. Este tornillo sí. Lo manda. Este es el que no tenía que haber cogido. Mira, imagínate, tú no coges este, ¿vale? Te esperas, lo coges pero un poquito más tarde, ¿vale? Te esperas, o te das una vueltecita. Coges el tornillo. Aquí es un tornillo aquí, otro aquí. Ya son dos. Dos tornillos, ¿vale? Dos tornillos, espérate, van dos tornillos. Tres tornillos, porque también es tuyo. Y cuatro tornillos. Y ese, si quieres, lo pierdes. Si quieres, ese lo pierdes, ¿vale? Tendrías un robot. En vez de mandar un robot de 6, ellos mandan uno de 5 y tú tienes un robot de 11. Hemos dicho, ¿no? Hemos dicho 5, ¿no? ¿Cuántos hemos dicho? 5. Tienes un robot de 11 que tienes asegurado el tercer robot. 100% asegurado. Y ya está, ya has ganado. Ya has ganado la partida. Porque ellos con un robot de 5 no te van a bajar un 78 de vida. No van a poder. Se van a suicidar para intentarlo, pero no deberían poder si tú defiendes medianamente bien. Y ya está. Ya tienes 5 contra 3. Sí, es verdad que tienes 3 y puedes, teniendo el control, puedes ganarlo igualmente. Pero te lo tenía asegurado con un robot de 11. Debería regalar el segundo robot para forzar el dedo, por supuesto. ¿De 11 por qué? Te lo voy a decir otra vez, guay. Creo, a lo mejor he hecho mal las cuentas, ¿eh? Pero mira, este es. Tú no coges este, ¿vale? Tienes un robot. Tienes 3 tornillos. No, mentira. Tienes 4 tornillos. ¿Vale? 5 aquí. 6. 7. 8. 9. 9, mentira. Perdón, 9. Me han salido mal las cuentas. 9.
Tienes un robot de 9, que ya ha ganado. Porque lo máximo que usas son 8. Lo máximo que se pueden entregar son 8. A no ser que sea una partida muy rara, puedes llegar hasta 9. Pero si no, normalmente suelen ser 8. Y con que cojas uno, ya tienes, ha ganado. 11, me han salido muy mal las cuentas. Claro, es que he sumado los que han metido, que no deberían haber metido. Claro, ahí está. Y eso Clash no... ¿Cómo? En el Clash... En el SK Clash, en asedio, creo que dio... O dio ventaja que los 2-1 y los 1 contra 2 que jugaste y vuestro genio estuvo apoyando la línea de 1 contra 1 contra Barley mientras Clash se centraba más en la Jackie. Eso Clash no lo supo leer. No me acuerdo, lo veremos mañana. Acuérdate de este comentario, Edgar, y me lo pones mañana, ¿vale? Güey, ¿le damos clases de mates o algo? No, había sumado bien, lo que pasa es que estaba sumando tornillos que ya había sumado con anterioridad. Nada. O sea, he sumado tornillos que no tendría que estar sumando. Vale, ahora tienen que... ¿Momento? Han perdido, de hecho. Creo, a ver. Empujan un robot de 6 que no aporta nada de daño. O sea, aporta un 16% y porque Tribe decide que se la suda el robot. Y se centra en coger la zona. Mira, toma, cogió la zona. Symantec muere, pero creo que aquí Spen pilla una mano y termina una kill. Y creo que esto le da el mapa, o sea, el control a... No se lo da. Bueno, no sé quién gana, ¿eh? No tengo nada claro. El empate lo gana Codemagic. O sea, el empate lo gana... Lo gana Tribe, han ganado Tribe, tío. O sea, gana Tribe por eso que hemos dicho. Es verdad que listo eres. Mira para ver si estábamos atentos. Qué tontacos sois. Pues nada, esto es empate. Ya no hay nada mucho más que ver. Esto es empate, esto lo gana Tribe. Tribe gana el primero y se pone 3 sets a 2 sets a 1. Y nos vamos a canal grande, vale. Vamos a canal grande. Vale, tenemos dos Brox y dos Piper, como hemos dicho, vale. Tenemos una Bea frente a una Jackie. ¿Qué pasa? Que la Jackie en campo abierto le hace muchísimo contra... O sea, la Bea le hace muchísimo contra a Jackie. Pero si Jackie consigue mantener esta zona, esconderse aquí y que el Brock no cargue ulti, es un doble triple win para Jackie. Solo tiene que esperar. Symantec además es un tío muy paciente, creo. Es un tío muy, muy paciente, que es lo que hay que ser con Jackie. Solo tiene que aguantar y ya está. O sea, ya ha ganado la partida Tribe si no les carga ulti. Tiene que esconderse así, tal cual. Mira, como están ahí mismo, paraos. El Spen aquí parado. Que alguien viene por aquí, dispara para arriba. Que alguien se rusea, el Tribe lo va a matar. Y Tom incluso debería ponerse aquí. Para que desde aquí, mira, Tom, vamos a ir uno por uno, ¿vale? Symantec tiene que pararse, sin más. Aquí, quieto, stay still, como te dé la gana. Parado. Los bandes eran Sprout y Enf, Ray. Parado, aquí, he hecho una bolita ahí parado. Si que vienen, los matas, que no te mueves en toda la partida. O sea, te puedes quedar un minuto 40 segundos quieto, que lo estás haciendo bien, ¿vale? Importante esto. Spen se queda aquí, o aquí, donde quiera. Si se queda aquí, tiene que ser en el huequito de en medio, que no le den ni por uno ni por el otro. Pero yo diría aquí, porque esta zona por aquí no van a entrar. O sea, no, aquí, a ver, aquí, la Piper y el Brock no tienen ángulo para darle a Symantec. Entonces, porque esto está abierto, entonces tienen que quedarse aquí. La Piper se queda aquí y si alguien viene por aquí, le pega. Piper llega como hasta aquí, más o menos diría, ¿no? No tiene que llegar a la esquina, solo tiene que quedarse ahí. Pum, pincho, parado, quieto, sin moverte. Brock, yo creo que aquí está muy andado, se tiene que poner aquí. Igual, no tiene por qué llegar aquí, el Brock llega más o menos hasta aquí. Que vienen, le das, que vienen por aquí, le das. Que intentan asomarse por aquí para pegarle al... a Jackie, le das. Pero si ellos no vienen, tú no vayas a por ellos. No vayas nunca. Esto como están, ellos seguramente ahora vendrán por aquí y cambiará el mapa, ¿no? Pero tal como está ahora, deberían ponerse como... Creo que deberían ponerse como yo he dicho. Vale, vamos a ver qué pasa. Recuerdo que yo estas partidas no las he visto, ¿eh? Ahora mismo mal, cargar ultis, gastar gadgets, mal, no lo necesitas. No lo necesitas. Quieto. Spen, muy bien, mira Spen y Symantec. Symantec no está haciendo nada, tío, lo está haciendo genial. Lo está haciendo perfecto. Ahora ya se dan la vuelta, se han dado cuenta de que ahí ahora mismo le tienen completamente controlado y la Piper se va por otro lado, muy bien. ¿Qué pasa aquí? Aquí, ojo lo que ha pasado, ¿vale? Tribe se tiene, o sea, Tom, Tribe Tom. Tribe Tom se tiene que mover. Y a Spen lo han sacado de aquí.
¿Qué pasa ahora? Ahora pasa que Symantec ya no tiene ese apoyo, ¿no? Ya le pueden hacer lo de asomarse. ¿Vale? Le pueden hacer lo de asomarse por aquí. Y ya darle ya tiro. Entonces, él ya se tiene que mover. Ambos se han movido suficiente para que sacarlo de esas esquinas, ¿no? Aún así, vuelve. ¿Vale? Este me lo está haciendo perfecto, tío. Tom se ha hecho uno para uno para la Piper. Se la ha comido, está muy bien. Y ya está, y espera otra vez. Vuelta a las posiciones a la que tú quieras. A la que tú sientas cómodo, pero vuelta a esas posiciones. Se lo están pingando, tú. Este mapa es muy importante. Este mapa es súper interesante de ver, ¿eh, gente? Y de analizar. Si estáis con vuestros equipos, analizar esto porque el quedarse quieto lo conocen tres jugadores del mundo. Y no lo hacen bien. O sea, el stay still es súper importante, tío. Aquí se lo hacen. Aquí, ¿qué ha pasado? A ver, ¿por qué ha cargado ulti el Brock? Vale, ha cargado ulti el Brock, ¿por qué? Han venido tres por el lado y Spen no estaba ahí para apoyar a Simante. No le ha hecho un 3 para 1 a Simante. Que lo han matado, o sea, de primera no lo mataban, pero lo suficiente para que él cargase ulti. Para que Brock cargase ulti y ya lo matase. A ver, a veces no sé si es mejor ir para atrás y que no te deje el genio, aunque pierdas presión y aguantar y que te coja. A ver, lo mejor es aguantar y que no te coja. Pero depende a quién coja. Si coja otro genio con ulti, está mal. Está muy mal. Si cojo un Barley está mal, si cojo una Jaqi, pues bueno, te da igual. Depende mucho, depende mucho, mucho. Normalmente es mejor tirar un paso para atrás. Depende cómo estén los tornillos, depende muchas cosas. Claro, supongo que es en Siege. Depende cómo estén los tornillos, si necesitas ese tornillo sí o sí, si lo puedes regalar, si tienes una ventaja muy grande, muchas cosas, muchas, muchas cosas. Si puedes hacer un counter mano, hay muchos. Es muy, muy. Normalmente es importante que no pierdas la presión. Si te va a coger y pero si vas a tener la presión, pues te da igual que te coja. Normalmente suele ser presión. Yo siempre lo suelo basar en presión. Si la presión se. Si te quitan un poquito de presión, solo te vale tirar para atrás. Si te quitan muchísimo, pues tampoco puedes retroceder demasiado. En este mapa se cerraron no ver un Mr. P. Claro, los Mr. P están muy fuertes aquí. Están muy fuertes. Ya sé que al Mr. P le cuesta mucho cargar ulti. Es como al. Si juegas un Mr. Bueno, un Mr. P te puede venir bien aquí, en verdad. Pero si te rusea una Jaqi, estás fuera. Tom con 6. Tom lo hace muy bien. Pero lo hace muy bien. Pero no porque Tom sea muy bueno, y lo hace muy bien, que también, ¿no? Sino porque Code Magic está en posición de derrota. Y la Piper se la tiene que jugar, tiene que exponerse para matar. Tiene que hacerse la play para sacar kill, porque están, como he dicho, están completamente parados en una zona de confort 200%. Entonces simplemente tienen que pararse, esperar, esperamos que vayan viniendo y matamos. Entonces es Code Magic que tiene que dar un pasito adelante y jugarse. Entonces ahí está en posición de desventaja y es normal que Tom se lleve la kill. Lo decía porque a veces veía que no intentaban que no les diese. Ya, bueno. Sí, si es una Jaqi y ese tipo de personajes, pues bueno. La mano de genio con autoataque y apuntado. Normalmente es. Bueno, normalmente. Hay de mucho más pros. O sea, todos los pros tienen alguna mano aim. Con auto. Todos, muchos, muchos. Con muchos pros lo tienen con auto aim. Simplemente tienes que saber. Si el auto aim es una herramienta que te da juego y tienes que saber utilizarla. Es muy potente. Simplemente tienes que saber utilizarla, que es difícil. Pero el auto es muy importante saber usarlo. Y se usa mucho, mucho más de lo que parece. Vale. 19 se queda aquel tú. Bueno, tiene un colchón muy grande. Mira, aunque han matado a dos, tiene un colchón de 5. Aunque con la kill de Tom empatan, ¿eh? Ojo. Tom ahora mismo está en una posición regular. Symantec. No hacía falta eso. No hacía falta eso, Symantec. ¿Dónde vas, Spen? ¿Dónde vas, pequeño? Bueno, ha hecho el. Curse ha hecho el salto también. Ahora mismo están que tienen que matar a Tom 7 y a Symantec 3. Se pone a 10 y tampoco ni eso. Tienen que matar a los 3 ahora mismo. Y nada, 10 segundos. Symantec tiene que esperar. Incluso matar a ese si le apetece. Y ya está. Y GG's. Ha sido el early. El early le ha dado el 99% de la partida. ¿Qué crees que debería hacer Code Magic para remontar la situación? Vamos a verla. Es que el early está muy complicado. A ver, vamos a ir al super early. Al early, 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 early. Aquí. Esta es la posición de dioses que he dicho, ¿no? Esto está muy, muy complicado salir de aquí. Está muy complicado. Tiene que hacer lo que han hecho en verdad. La verdad es que
Piper se mueve y Piper se mueve suficiente para que la saque, la matan. Pero si no lo hubiesen matado, se mueve suficiente para que. Ya, este también. Tienen que esperar el momento en el que Brock consiga ulti. O sea, la partida la abre un poco Sam Bentley aquí. Aquí Twisty vuelve a morir porque avanza sin visión. Pero aquí abre la partida Sam Bentley. Lo que pasa es que cuando la abre, estamos ya a 11 a 3. O sea, ya es muy tarde. Vale, bueno, sigo con esto. Ya es muy tarde, pero lo que quieren hacer, lo que tienen que hacer es cargar ulti. Cargar ulti de Piper, de Brock y romper. ¿Qué pasa? Que lo que he dicho al principio, no están en una situación de desventaja y se tienen que jugar para conseguir eso. Y ese jugarse les ha costado 11 estrellas de diferencia. Bueno, 11 estrellas en total al equipo enemigo. Entonces está muy, muy mal. Pero me reservas porque Tick no se juega nada. No se juega nada porque se le puede rushear muy fácil, tío. Porque el dash que tiene Tick no es suficiente para escapar de un Brock. No es suficiente para escapar de un. De una Jackie. No es suficiente para escapar de. No tiene casi rango suficiente para la Piper. Entonces. Tiene muchas cosas que le matan ahora mismo. Pero. Bueno, según el. No, es que. Y además hay un momento en el late en el que. En el que te destrozan y ya está fuera. Te matan el mapa y ya no tienes nada que hacer. Nada, nada, nada que hacer. Por combo de tanque y destruir mapa, supongo, ¿no? Claro, porque hay muchas cosas que te hacen counter. Le pasa lo mismo que a la Kakar. Que no por él, sino por lo fuerte que están los otros, hace que ya estés fuera del meta. A ver qué ha pasado aquí. Vamos a ver, Eddie, perdonadme. 1-0 para Tribe, por cierto, ¿vale? Venga, empieza el partido. La estrella no la coge Simante. Ahí Sam le lee dos tiros seguidos a Simante muy bien y le da la estrella. ¿Vale? Ahí Twisty Twig se está suicidando muchísimo, Twisty, tío. Se está metiendo sin visión. Súper agresivo. Sam Bentley se la juega un poco para conseguir la ulti, que está muy bien, pero no, para garantizar los dos lados. Y rompen. Eso es lo que he dicho, ¿no? Cargas ulti y rompes. Cargas ulti y rompes. Y hasta ya tienes tu césped y el otro no tiene. Además, Tom tiene ulti para romper. Que está yendo por abajo Tom. Le va a romper todo. Aunque Twisty no le va a dejar avanzar. Ya está, ya es esperar. Ahora Curse. Codemai tiene la. Ah, no. Bueno, sí, Curse va. Curse, joder. Codemai, que está en ventaja, tiene que esperar ahí. Mira, Jackie espera. O sea, Jackie está en un sitio muy malo para esperar porque te van a dar balas y vas a cargar ulti. No hace falta, no hace falta ahí. Solo tiene que esconderse. Jackie se esconde detrás, Brock se esconde. Piper no deja que la Piper enemiga entre y tiene que esperar completamente, ¿ves? Tom ha cargado ulti, no era necesario. O sea, esa ulti que ha cargado Tom es completamente absurda que la haya cargado, mira. Tiene una ulti y no da ni una bala, ni una. Ahora eso significa que Tom tiene cero ulti. Bueno, ahora da una bala, tiene una bala de ulti. Solo tiene que esperar, solo tiene que esperar, esperar y esperar y tranquilamente. Y ya está. Oye, ¿qué me está pasando? Estoy ahogado. Carga, le regalan la ulti a Tom. No se tienen que regalar. No sé si va a tener algún impacto en la partida, pero no deberían de regalársela nada, ni un poco. No necesita kill. Codemaier no necesita ahí una kill, no necesita nada. Les han roto el mapa. Siempre alcanza con una kill, pero bueno, les han roto el mapa y ya no tiene esa zona de confort. Code Magic y aún quedan 40 segundos. Bueno, 50 cuando pasó. Mira, ahí está. ¿Es muerte? Bueno, Curse se la marca ahí en 1 para 1. Pero ellos están jugando. Las Piper están jugando otra partida. Y le está saliendo por de momento bien a Curse. Ese ruseo no es necesario, tío. Ese ruseo no es absolutamente necesario de Twisty. No lo necesita ese ruseo. Hay que jugar con cabeza y aguantar siempre, chicos. Hola Benjamín, muy buenas. Benjamin, Benjamin, bienvenido. Bueno, el salto de Spen no tiene otra cosa que hacer, tiene que jugársela. Ojo, ojo que está muy close, Ojito, vale, se ponen 1-1 y vamos al tercer mapa de Bounty. Tercer mapita de Bounty. Vale. Mismas compos para los equipos, full mirror. Vale, muy buena Twisty ahí. Bueno, el empate.
Esto puede acabar en empate, quizás, ojo. Hola, Bruno, muy buenas. Al final, claro, es guay, es que se han jugado muchísimo, tío. Se han jugado un montón. Yo esa jugada de Simantes, yo ahí no me la jugaría, tío. Yo aquí prefiero el empate. O que se saquen las pollas los que tienen rango, tío. Que entre y Simantec a buscarla aquí es súper delgado. Simantec lo que tiene que hacer aquí ahora mismo es, en un mapa de empate tiene que ir o por arriba o por abajo. Y meter presión simplemente para que el duelo de rangos, ¿vale? Aquí hay un duelo ahora mismo, que son la Piper y el Brock contra la Piper y el Brock. Entonces, la Jackie lo que tiene que hacer es ir por arriba o por abajo, meter presión simplemente para distraer a los rangos enemigos. Y tener esa poquita ventaja contra los rangos aliados. Que gasten una bala en tu tanque, que no puedan posicionarse en una zona cómoda porque saben que está ahí Jackie, te puede rushear un montón de cosas. Entonces, lo que tienen que hacer las Jackies es meter presión. Aquí la presión de Jackie ha sido, mira, lo que ha pasado aquí es, Simantec ha hecho eso, ha ido a meter presión, pero se ha pasado. O sea, se ha pasado con una presión, no sé qué haces ahí. Estás, bueno, ahí de momento estás bien. Una skin y la Jackie ya para afuera. La Jackie ha venido en un timing muy, muy bueno para Codemagic. Y ahora mismo el Simantec se ha quedado en una posición muy, muy mala. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo Simantec es el que está huyendo de Cursed. Y eso le da, eso les regala aquí ahora mismo. Este salto ha hecho que estén en un 3-2. Y Jackie se cuele, sin más. Y allá tienen los dos arbustos. Tío, empiezan los tres juntos y Codemagic. Sí, esas son estrategias distintas. A mí me gusta la de separarse siempre, ¿eh? Pero bueno. Un ruseo ahí de... Twisted ya medio muy bien los daños y ha hecho un ruseo para el daño. Y ya está, y ahora esperar. Solo tienen que esperar ahí. Y mantener el control. Dos en la zona de césped y uno en el otro lado. Spen ahí que da 8 balas seguidas, creo. Nada, nada. Ya sé, o sea, estas kills que este está... Que está muriendo Trivi ya es normal, ¿eh? Tiene la zona del otro equipo y es normal que esta skill no te la lleves. Tienes que arriesgar lo de siempre, ¿no? Tú estás en posición de derrota, tienes que arriesgar para llevarte la kill. No hay más. O arriesgas tú o el otro equipo se equivoca. Y normalmente estos jugadores se suelen equivocar. Pedro, ¿dónde puedo ver un tier de Brawlers actualizado? Pues lo quiero hacer yo, tío. Quiero hacerlo, así que en mi canal, en menos de una semana, quiero hacerlo. Vale, nos vamos a Hot Potato. Hot Potato, vale. Hot Potato. Lo que hemos dicho, ¿no? Vemos los Max, vemos los Brocks. ¿Y qué hay arriba? Vemos los Badlys y vemos el Rico. A mí el Rico es el que menos me gusta aquí, pero bueno. Puede funcionar. Nada, vemos los Max los dos por la izquierda, ¿no? Yo a lo mejor te llevaría el Barley contra el Rico. El Rico no puede hacer nada contra un Barley en este mapa si el Rico lo hace bien. ¿Cuándo se juegan las finales, Pedro? Las finales de esto se juegan en agosto. Pero en julio hay unas finales que todavía no se han jugado. Que van Clash, Codemagic y Tribe. Estos dos equipos y Clash. Que hay antes que esto, que es del qualifier anterior. Vamos a hacer un poquito a ver qué pasa. ¿Vale? ¿Cómo ha muerto Max? Un momento. Rusea para hacer daño a caja. El Max contra el Rico debería sufrir bastante. Yo cambiaría las líneas si fuese Codemagic. Las cambiaría mucho. Las cambiaría ya. O sea, ya las habría cambiado. El Max te aguanta a otro Max y el Barley te aguanta de sobra al Rico. Y el Rico no estaría nada de gratis. Pero bueno. Aquí lo hace muy, muy, muy bien Trivia. Hace un 2-2 ahí en medio potentísimo. De hecho, lo hace tan bien que le regala la kill a Tom. O sea, ese 2-2 le ha dado las 3 kills. LOL Q se dando vueltas y luego pierden. No me he dado cuenta de las vueltas. Cursed, are you still in the chat, bro? Si are you there, tell me why did you just play Bounty. If there is any reason or something.
Sergi VGX no tiene pinta de Sergi VGX, ¿verdad? Vale, aquí Sumbeli le hace el 1 para 1. Sumbeli es muy bueno, tío. Sumbeli cada vez me gusta más a mí, tío. Es de los jugadores que en proporción a más skill tienen, menos se la juegan de todos. O sea, Twisty, que es un jugador a skill de los mejores del mundo, si no el mejor. Pero se la juega demasiado. Kurset igual. Pero Sumbeli no se la juega nada, tío. O casi nada. Y además es muy bueno. Pues muy bien. ¿Qué pasa? Que el. Si es verdad que yo veo. Me gusta más el Battle en este mapa que el Rico. Pero el. Pero el Max funciona mejor con el Rico que con el Barley. O sea, la velocidad que da Max le viene mucho mejor a Rico que a Barley. Mucho mejor. Pedro ya mismo en Twitter y los streams en inglés. Pues lo pensé, tío. Lo pensé mucho, ¿eh? El YouTube no creo nunca. Porque es mucho hablar y me da una pereza brutal. Pero el Twitter me lo pensé, tío. La saqué con el traducir tweet, pues da un poco igual. De locos, bro. Sigue así. Gracias, Josué. No lo sé, Rick. Parece falso. Sí, ¿verdad? Parece muy falso. En mapa abierto ya pierde mucho el Barley. Sí, es verdad, sí, es verdad. Pero bueno, el Barley es para jugarlo con mucha calma, ir empujando poco a poco. Que el Brock no cargue ulti, que no tenga super, que no te rompa. Ese con mucha calma. De hecho, aquí se lo tienen que cambiar. Guau, qué ganas tengo de analizar este mapa de SK contra Class, ¿eh? Mira. Aquí el Barley. A ver qué pasa un momento, qué ha pasado en medio. Voy a ver. Bueno, en la izquierda tenemos el Max contra el Barley a su pe. Ah, no, el Max contra Max, perdón, a su ola, a su bola. Y aquí tenemos un 2 para 2. Que consigue ganar el Rico, echarse para adelante. Y el Rico en esta zona es lo de siempre. Ganar una línea hace que meta mucha presión a otro. Entonces, si el Rico se pone aquí y tiene este fuego y esta visión, perdón, de tiro, hace que Simante tenga que retroceder. Y hace que el Brock pueda avanzar en los arbustos. Entonces le mete presión a todo el mapa. O sea, este movimiento de Geton les ha metido presión a todo el mapa. A todo el mapa. ¿Qué pasa? Que está en una posición súper arriesgada y puede morir. De hecho, no sé si muere. Pero bueno, a todo el mapa ha metido presión. De hecho, no muere. Meten presión, el Brock enemigo muere, se queda 4 de vida. Pasan del Max y meten muchísimo daño. Sí, es verdad que Max está ahí arriba metiendo daño, pero bueno, ha metido mucho más daño el otro equipo. Y además Max ya reviven y se tiene que ir. ¿Ves lo que digo? Mira a Sumbeli. Twisty y Geton han metido. Se han suicidado para hacer daño y han metido mucho menos daño que Sumbeli. Sumbeli ha metido mucho más daño y no ha muerto. Porque ha jugado con una. No se la ha jugado y ha jugado en su zona que sabe que no es arriesgado. Mira, vamos a. Si es verdad que los otros. Que Simante, que es el primero en morir de Tribe. Y los otros siguen en sus peleas de líneas, ¿no? Eso es verdad. Pero mira, Sumbeli da un pasito atrás. Mete sus dos balas. Creo que han sido dos. Da un pasito atrás. Deja que estos se peleen. Pasa completamente de Tom. Se asoma. Da otra bala. Ahí da un pasito atrás y le da una bala a. No sé quién es este. Creo que es Tom. Para que Tom simplemente no esté a gusto. Vuelve a dar un pasito adelante. Mata. O sea, no mata. Da sus tres balas. Vuelve otra vez para atrás. Consigue la presión. Ha metido mucho más daño que el resto. Si fuera que necesitaba que los otros estuviesen pegando para el meter daño, por supuesto. Pero él ha jugado con su cabeza, con su zona de confort. No se la ha jugado ni un poco. Además es muy bueno. No falla casi ninguna bala. ¿Quién crees que es el jugador con más cabeza? Pff, no lo sé, no me voy a parar a pensar, pero. Sumbeli tiene muchísima cabeza. Guille tiene muchísima cabeza. Yo creo que Ide también. Trevor es un jugador con mucha cabeza también. Albert CG tiene mucha, mucha, mucha cabeza. Y Joseca también. Yo creo que Spain también te juega con mucha cabeza. Normalmente todos los tops tienen mucha cabeza, uno más que otros, pero entre los tops yo creo que esos son los que más cabeza tienen. Pero bueno, tampoco me paro a pensarlo. Digo, por el lado derecho no debería presionar así. No sé si será porque el respawn apareció muy lejos. No, te voy a decir por qué la pierde. Mira, que es que no lo he dicho. Lo he visto, pero no lo he dicho.
La pierde, fallo suyo porque dispara. Mira. Ahora mismo aquí se tocan los dos, ¿vale? Están los dos a 1448. Literal, los dos al mismo. Pero ¿qué pasa? Que aquí dispara. Esta bala le ha costado muchísimo a Spen. Y aquí vuelve a disparar, creo. Pero bueno, aquí ya dispara los dos justo, justo a la vez. Y la bala de antes ha hecho que Spen siga a 1400 y que Getun ya tenga más vida. Entonces ya puede arriesgarse un pelín más y ganar esa presión. El rico por el lado derecho no de... ah, claro, ya, bueno, así ya te lo he contado. Hola Rayo, muy buena Rayo. Creo que ya has pasado antes, ¿te has ido y has vuelto o qué? Bienvenido Rayo, otro día más. Hola Tocho Polvo, muy buena, gracias por pasarte, tío. Pedro, ¿piensas dar clases aquí en YouTube? Pero para tipo de jugador que quiere llegar a ser pro. Sí, tengo una serie preparada de eso, Ray. En menos de una semana. Es que estoy buscando editor para que me edite los vídeos y tal. Creo que ya lo he encontrado. Bueno, va a ser una familiar, así que no voy a conseguir, no voy a coger al final a nadie desconocido. Así que creo que os puede venir bien. Pero fíjate que el rico ya está en la mitad del mapa y Spen por un cuarto. A ver, vamos a verlo. A ver. No, están bien, están igual, ahora mismo están igual. Están literalmente igual. De hecho, se pegan las mismas balas porque están en la misma distancia. ¿Sabes? Es esa bala, yo creo que es esa balita. Pero en plan cabezón. Sí, en plan la cabeza más grande, con más volumen de cabeza. Vale. Esto es un 1-0 para Tribe, ¿no? Hemos visto el mapa entero. No, no, no hemos visto el mapa entero. O sí lo hemos visto entero. No, hemos visto, nos hemos parado cuando Zumbelley hace maravillas. Mira, aquí Zumbelley muere, pero bueno, mata, kill por kill. Tiene la caja a 22 y a 30. ¿Qué haría yo si fuese Codemay que voy ganando? Cojo el centro, mantén el centro y asegura el centro. No necesitas hacerte más daño a caja, no necesitas hacer un team wipe. Mantén el centro, no mueras y no dejes que te hagan 9% de daño. Estás en desventaja ahora mismo, ¿no? Pero bueno, una kill por 0 kill, ya lo puedes hacer. Esto que acabo de decir yo, lo puedes hacer. No vayas, Twisty, no vayas, no necesitas ir. Mantente, Twisty. Ahí donde estás, estás bien, pero mantente ahí, mantente. No, ha muerto. Y el otro también muere. Y creo que esto es partida para Tribe. No estaba bien, verano estaba bien ahí. He dicho que sí, pero no estaba bien. Twisty ahí, ahí donde está, ahora mismo está bien. No le pueden hacer un 2-1. Esta zona, si Twisty se queda aquí, se queda o aquí detrás, o aquí detrás. Este cuadrado no lo pasa nadie. Nadie, no pueden hacerlo. A no ser que si Mates tenga ulti y rompa, no puede, no puede. Entonces te pones al Brock aquí si quieres y al Rico aquí. Y ya está. Y a mantener la zona. Todo lo que digo yo siempre, gente, que veo que me lo estoy viendo venir. Yo lo digo desde el punto de vista teórico, ¿vale? Después cada partido es un mundo, cada jugador es un mundo, cada pixel un mundo. Pero es un poco desde el punto de vista teórico. Al final es lo que yo aporto, ¿no? Twisty se ofrece él mismo a un 2-1 y acaba muriendo. ¿Os patrocina uno más? OnePlus, sí, sí, sí. Patrocina OnePlus a SK. A ver si me llega a mi móvil. Creo que me van a mandar uno. Porque mi iPhone ya está muy viejo. Ese ruseo de Zumbelley no lo entiendo. No lo entiendo para nada. Yo creo que intenta saltar para hacer daño a caja en vez de... Zumbelley podría haber matado a Spen. O sea, si Zumbelley se queda aquí y mata a Spen. Yo creo que lo mata. O al menos tira aquí dos balas y deja dos pegatinas y Spen no puede pasar por ahí porque tiene 1000 de vida. Y al menos hace tiempo espera a que lleguen sus compañeros y a defender la zona. Es lo de siempre, nunca intentéis terminar las partidas antes de tiempo. Control, control, con cabeza. Pedro Máquina, buenas tardes. Muy buenas, Androids. Bienvenido, muy buenas. ¿Qué pedazo sinergia? El Max saca a Twisty y a Simante y ya tiene preparado el cohete. Claro, es un 2-1, es lo que se llama un 2-1. A ver, pero no es tanta sinergia, así es como se hacen los 2-1, ¿eh? Tú hablas aquí, ¿no? Los 2-1, esto de este momento dice, los 2-1 son así, es... Twisty está aquí, tenemos un 2-1, hay un muro, tú disparas por un lado y yo por el otro. Da igual que tú no des, o sea, no es yo le saco y tú le das, es... Disparamos los dos, uno de los dos le va a dar. Si se decide para mí, le doy yo, si se decide para ti, le vas a dar tú.
Ese spam parece un Symantec. Con el meme de los sí, esto pierde la partida. Un minuto, ojo, todavía un minuto mucho. El de los, joder, no me sale, el de los Spiderman, ¿no? Vale. Ahora está haciendo justo lo contrario, Tribe. Está intentando acabar antes de tiempo y esto le puede costar la partida. No porque... No, no. No porque se llevan ahí 2 kills. Aguanta, aguanta, con calma, con paciencia, tío, cabeza, por favor. No, ya está. Yosam es un denominado bukake. Vale, y esto es... Esto ya es. Esto ya es y acabamos. Hemos acabado. Joder, tío. Me ha agotado este directo, cabrones. Me agotáis, tío. Pues nada, gente. Hasta aquí el vídeo de Spam, ¿vale? Suscribiros al canal de Spam, un majete. Yo no estoy suscrito. Suscribo a ustedes. Muchísimas gracias a todos estos nuevos suscriptores, que creo que han sido todos hoy. No, esto hace un día, hace un día, hace un día. A Jaime Palomar, a Daniel y a Edgar Eno, muchísimas gracias por el sub. Por la. Sí, por el follow. Y nada, chicos. Puf, qué close. GG's. C2 para 1 de Twisty les dejó vendidos. Vale, pues GG's, gente. GG for that. Muchísimas gracias por pasaros. Cualquier cosa, bueno, ya la estáis poniendo en la descripción. Si lo veis, el vídeo resubido. En los comentarios, cualquier cosa, os leeré uno o dos vídeos, uno o dos días después de que se haya resubido el vídeo para ver todos los comentarios juntos. Y nada, mañana 12 y media, 12, 12 y media, según como me pille, intentaré que sea a las 12, si no máximo de tarde 12 y media. Tendremos el iniciaremos el partido de Clash contra SK Gaming, ¿vale? Pero le robo contenido. ¿Cómo? ¡Ah! No, y también le hago spam, también le hago spam. Y le doy mi visita. Venga, nos vemos mañana, será antes, llegas tarde, a las 12 de la mañana, será antes. GG for that, ¿vale, gente? Muchísimas gracias por estar por ahí. Y de verdad, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima, ¿vale? Adiós.